Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien. Hoy tenemos la última clase del curso y vamos a desarrollar dos temas. Uno es el tema de números primos. Vamos a ver las principales propiedades, la definición y un par de teoremas asociados a números primos. Y luego vamos a platicar un poco sobre el máximo común divisor. Es un concepto que seguramente en algún momento de sus estudios en secundaria o primaria, incluso no sé en qué momento se está enseñando, pero ya habrán escuchado hablar de él. Sin embargo, vamos a formalizarlo un poco. ¿Okay? Entonces, empecemos con número primo. Y si vamos a hablar de números primos, empecemos definiéndolo. Entonces, un entero P mayor que 1. Se dice que es un número primo si los únicos divisores de P, si los únicos divisores positivos de P son 1 y sí mismo. Es la noción de primo que uno está acostumbrado prácticamente. Un número primo es solo aquel que lo divide en el 1 y sí mismo, con la especificación importante de que el número tiene que ser mayor que 1, obviamente un número entero. Entonces, esto ya prácticamente responde a la pregunta de si uno podría ser considerado primo. La respuesta es que no, porque uno no puede ser mayor que 1. Y entonces, ¿qué pasa si un número no es primo? Bueno, si tenemos un entero que sigue siendo mayor que 1, pero ese entero no es primo, se le llamará o se le llama compuesto. Entonces, cuando usted piensa en los enteros, usted tiene una división bastante clara: enteros negativos, el 0, enteros positivos. Y dentro de los enteros positivos, usted tiene el 1 ahí. Y del 2 en adelante, tiene una división a partir de primalidad. Es decir, tiene una división de hay números primos y compuestos. ¿Ok? Entonces, vamos a puntualizar un par de cosas acerca de estas definiciones. La primera ya la dijimos de hecho, pero vamos a dejarlo por escrito. La primera es que el 1 no es ni primo ni compuesto. Entonces, ¿qué es? Pues el 1 nada más. Es simplemente la unidad. No hay más nombres que buscarle. Y la segunda observación es que un entero es n. Un entero positivo n es compuesto y existe un entero A, tal que A divide al número n y ese A está estrictamente entre 1 y n. Esta es otra forma de entender que es un número compuesto, ya que si la especificación del número compuesto es que no sea primo, entonces la negación de que los únicos divisores son 1 y P es que hay otros divisores que no sean 1 y el número como tal. Y como en este caso nos estamos centrando en la parte positiva, ese número, aparte de el 1 y el mismo número, tiene que estar entre 1 y n. No pueden ser iguales porque están buscando un tercero. Claro está que 1 divide a n y que n divide a n, pero están buscando un tercero, y es que es el que lo hace compuesto entonces. Pero ok. Entonces, ya tenemos
entendido qué es un número primo, cuando no sea primo es compuesto, y esta es otra forma de entender que cuando un número es compuesto. Tenemos un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos, primero de números primos. Algunos los identificarán fácilmente como números primos, como el 7, el 19 y tal vez el 101. Y hay otros primos que de primera instancia no se ven como primos o no podemos saber tan fácilmente que son primos. Y pues eso conlleva todo un estudio de teoría de números y que también es altamente aplicable en ciencias de la computación, que es detectar primalidad de números enteros. Entonces, pero resulta que 15.583 resulta ser un número primo. Y luego vamos a ver más o menos una forma de cómo intentar saber cuándo un número podría ser primo, o al menos hacer que esa búsqueda no sea tan complicada. Ok, entonces, ahora, ejemplos de números compuestos, estos hay en abundancia. Básicamente con sumarle 1 a cada uno de estos de acá arriba obtendré un número compuesto. Pero pues voy a buscar o voy a poner de ejemplos números compuestos que son un poquito menos fáciles de detectar. Aunque el primero sí, ¿verdad? 49 es fácil de detectar que es un número compuesto. El otro que pareciera un número primo en primera instancia, pero cuando hacemos una segunda revisión no lo es. Es el 91, resulta ser un número compuesto. Y otro que pareciera ser un número primo por el aspecto, pero que en realidad no lo es, que resulta ser compuesto, es 1001. Resulta que estos tres números que he colocado aquí se dividen entre 7. Entonces, pues, hay números compuestos y números primos de todo tipo. Hay números primos que no parecieran primos y hay números compuestos que no parecen compuestos. Y bueno, la principal razón para hablar sobre números primos es que son la piedra angular de la teoría de números. Tanto así que con solamente este concepto de números primos podemos enunciar este teorema que solo el nombre ya deja entrever el poder que tiene. Este teorema es conocido como teorema fundamental de la aritmética. Son pocos los teoremas en matemática que tienen el privilegio de ser llamados teorema fundamental. No hay muchos. Hay teorema fundamental del álgebra, que es aquel en el que dice que un polinomio tiene n raíces complejas, contando posibles repeticiones. Teorema fundamental del cálculo, que habla de la contrariedad o de la relación entre la derivada y de la integral, como operaciones inversas. Está el teorema fundamental de la aritmética, y es el que vamos a ver. Y pues, por ahí podría haber otros, pero esos son como los más sonados, esos tres. Pero podrían haber algún que otro teorema fundamental de un área bien específica, pues, y ahí solamente estudiando esa área podríamos saber que existía un teorema fundamental por ahí. Pero bueno. Entonces, ya que les di la introducción al teorema, se los comento. El teorema dice que todo número entero mayor que 1 puede ser escrito como un primo. Me falta una palabra aquí. Puede ser escrito de forma única como un primo o producto de 2 o más primos ordenados de forma no decreciente. Ordenados de forma no decreciente.
Esto de ordenado de forma no decreciente significa que usted puede repetir el primo hacia la derecha, pero que si usted colocó, por ejemplo, un 3 en ese producto de dos o más primos, entonces después de los 3 no puede colocar usted un 2, porque eso ya sería exhibir un comportamiento decreciente. En cambio, lo que sí debería de ocurrir es que usted puede colocar más de un 3 y luego colocar otro primo más grande. Puede ser 5, pero tal vez no haya, así que puede ser un 7, pero tal vez no haya, puede ser un 11 y así. Y pues, para seguir dando ejemplos en el aire, mejor los escribo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 100 es un número compuesto que puede ser expresado como producto de dos o más primos. De hecho, como un producto de 4 primos. 2 por 2 por 5 por 5. Y si respetamos esta forma de ordenarlos, que es que los primos van en orden no decreciente, pues esta es la única forma de escribir a 100 como producto de primos siguiendo ese orden. Porque no habría ninguna diferencia en colocar un 5 antes o después del otro, porque es el mismo. Entonces esta es la única forma de escribir a 100 como producto de primos. Aunque pues resulta que hay otras versiones del teorema fundamental de la aritmética que en lugar de decir producto de dos o más primos, dice algo más o menos como producto de potencias de primos, donde el orden de los primos va en orden estrictamente creciente. Y con potencias de primos nos referimos prácticamente a esto. Tengo el primo 2 elevado al exponente 2. Tengo el primo 5 elevado al exponente 2. Y en este caso los primos son este 2 de base y este 5 de base y están ordenados en forma creciente. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esa expresión. Ahora tenemos por ejemplo el número 641, que una revisión podría llevarnos a la conclusión de que este número es primo. Así que la única forma de escribir 641 es como 641, porque es primo. ¿Okay? Ahora, si vemos, por ejemplo, 999. 999 se puede escribir como 3 por 3 por 3 por 37. Y esto pues se puede escribir como potencias de primos, como 3 a la 3 por 37 a la 1. Y por último, 1024 se puede escribir como 2 por 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 2 y por 2. O sea, se puede escribir como 2 a la 10. Entonces, y esto puedo hacerlo con cualquier número que sea, cualquier número entero que sea mayor que 1, gracias al teorema fundamental de la aritmética. Y podríamos incluso dedicar tiempo a demostrarlo, pero pues como no tenemos mucho más tiempo con el curso, pues entonces vamos a dejarlo así. Pero sí les comento que la forma de demostrar este teorema es simplemente con inducción, con lo que vimos al principio del curso. Con eso se podría demostrar. Pero ok, ahora, la forma de construir estas descomposición en factores primos, si usted la puede hacer como seguramente aprendió en el pasado, que es más o menos de esta forma. Por ejemplo, para 100, usted empieza, saca mitad, luego saca quinta y saca quinta. Y ahí está el 2 por 2 por 5 por 5. Puede hacerlo así. Si gusta, no hay ningún problema. Ahora, cuando usted tiene un número y no sabe si es primo o compuesto, usualmente lo que uno hace es empezar a dividir. Ok, para que este número fuese primo, pues si lo divido entre 2, el resultado no es exacto. El residuo no es 0. Si lo divido entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco y así. Ahora, hay formas de optimizar esa búsqueda. Tampoco es empezar a probar todos y cada uno de los números desde el 2, en este caso, hasta el 640.
Hay un montón de trabajo que estamos haciendo de puro gusto si lo hacemos así. Para empezar, solamente tenemos que buscar factores primos. Algo parecido a lo que hacemos aquí. Solamente buscar factores primos. Porque imagínense que si yo divido este número entre 2 y no me da, y luego lo quiero dividir entre 4, ¿cómo podría yo esperar que me dé si ni siquiera lo puedo dividir entre 2? Y el 4 ya lo dividí a 2, entonces imagínense. Entonces, esa es la primera parte. Uno busca números primos. Pero aún así, si solamente me concentro en los números primos más pequeños que este, podría ser bastante trabajo de sobra. Es decir, trabajo que no es necesario hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para saber cuándo un número es primo? Pues, bueno, tal vez con la mejor me exageré un poco, porque eso de mejor es bien relativo. Pero una estrategia bastante buena es el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si n es un entero compuesto, si n es un entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que raíz de n. Ok, entonces eso significa de que yo voy a buscar divisores primos, pero voy a buscar no todos hasta llegar a 641, sino hasta llegar lo más cerca posible a la raíz de n. Ahora, 641 está cerca de 625. 625 es 25 al cuadrado. Así que yo debería de comprobar por lo menos hasta 26. Números primos hasta 26 para saber si este número es primo. Pero números primos hasta 26 serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Vean qué lista más corta quedó en lugar de los 639 que había dicho la primera vez, que era desde el 2 hasta el 640. Lo reduje creo que a 6 o 7 divisiones. Así que definitivamente el trabajo que haríamos en mi primer caso era exageradamente demasiado. Pero ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aplicando este último teorema. Y el ejercicio consiste en demostrar que 101 es primo. ¿Sí? Entonces, para demostrarlo, vamos a utilizar la estrategia de demostración por contradicción. Entonces, vamos a suponer lo opuesto. Supongamos que 101 es compuesto. Si es compuesto, le puedo aplicar el teorema anterior. Entonces, ¿existe algún factor primo o algún número primo, mejor dicho? Menor que raíz de 100, perdón, entre raíz de 101, que lo divide. Ahora, es fácil ver que, y esto lo pueden hacer con conocimiento general o con calculadora si hace falta, que la raíz de 101 está entre 10 y 11. Y bueno, aquí me salté un poco, es fácil ver que ok, esto significa que los divisores primos que yo necesito, en los que están de candidatos para dividir a 101, entonces, son los que son menores de 10, porque ya 11 se pasa de este número.
Por lo que los únicos posibles divisores de 101 serían 2, 3, 5 y 7. Sin embargo, al hacer las divisiones, nosotros vemos que 101 entre 2 nos queda 50 más 1. El residuo no fue 0, así que la división no es exacta. Ahora 101 entre 3, esto es 33, y con residuo 2 tampoco es exacta. 101 entre 5, el residuo es 1, tampoco es exacto. Y por último, 101 entre 7, el resultado aquí es 14 y el residuo es 3. Pero tampoco es 0, así que no es exacto. Entonces significa que nosotros aquí aseguramos que existe un número primo que menor que raíz de 101 que lo divide. Sin embargo, esos números primos menores que raíz de 101, ninguno lo divide. Esto es una contradicción, porque aquí aseguré de que alguno lo dividía y acabo de comprobar de que en realidad no. Esa contradicción surge de suponer de que es compuesto. Entonces, esto es una contradicción. Por lo que 101 es primo. ¿Ok? Entonces ahí está. Ahora, estamos trabajando con números primos. Y hay una pregunta interesante que no hemos respondido todavía. ¿Cuántos números primos hay? ¿Será que hay una pequeña cantidad de números primos? ¿O que por el contrario hay una gran cantidad, o mejor aún, son infinitos? La cuestión es que uno podría pensar que son infinitos, pero esa es una afirmación que debería de comprobarse. Y lo vamos a hacer a continuación. Existen infinitos números primos. Teorema, cuatro palabras. Existen infinitos números primos. Ahora veamos la demostración. Demostración nada trivial, les diré. Una demostración que tuvo que construirse a partir de pensamiento y análisis profundo. Pero es bastante elegante y pues por eso tenemos que verla. Tenemos que hacer esa terapia de exposición a las demostraciones para que podamos aprender de ellas. Entonces, igual que en el ejercicio de arriba, vamos a proceder por contradicción. Supongamos que no. Que hay una cantidad finita de números primos. Y vamos a enlistarlos entonces. P1, P2, hasta P sub n. Esa es la lista de todos los números primos, suponiendo que son finitos. ¿Ok? Entonces, sea M igual a ese producto de todos los números primos más 1. Ahora, ¿qué sucede? Este número M no puede ser un número primo porque es más grande que todos los números primos que existen en nuestra suposición. Entonces, tenemos que M no puede ser un número primo.
Pues es más grande que todos ellos. Entonces, es compuesto. Y si es compuesto, el teorema anterior, este de aquí, nos garantiza de que hay un divisor primo que divida m, que es menor que la raíz de m. Entonces, por lo que existe algún divisor primo, que le vamos a llamar P sub i porque no sabemos exactamente cuál es, ese divisor primo es menor o igual que la raíz de m. Bueno, como ya dije que era divisor, es divisor de m. Entonces, ¿existe algún divisor primo que es menor que raíz de m? De m. O sea, este p sub i divide a m y al mismo tiempo es menor que raíz de m. ¿Pero qué? Ahora bien, veamos que P sub i divide a este producto. Y eso es fácil de concluir debido a que este P sub i es un número primo. Y aquí están multiplicados todos los números primos. Así que este número es un múltiplo de P sub i. Porque yo podría reordenar estos números de aquí, de tal forma que el P sub i apareciera de primero y de ahí todos los demás estuvieran ahí. Y esto sería un número entero, por lo tanto sería P sub i por un entero C, digamos. Y pues el primer teorema que vimos nos garantiza de que esto se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, sabemos que P divide a este producto. Y como P sub i divide a m, ya que es un divisor de m, entonces sucede que P sub i también va a dividir a esto. Va a dividir a m menos este producto de aquí. Eso basado en el corolario del primer teorema que vimos. Que ese que decía que si un número dividía a dos otros números, entonces podía dividir a prácticamente cualquier combinación lineal. O sea, el teorema decía que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a MA, perdón, a MB más NC. Entonces, en este caso, A es P sub I, B es M, C es este producto, el de todos los P sub I, y M es 1 y N es negativo 1. Entonces, ahí está. Pero, fíjense bien, este producto, si yo lo paso a restar, significa que este numerito de la derecha en realidad es 1. Entonces, P sub i divide a 1. Pero esto es una contradicción. Y es contradicción por dos posibles explicaciones, ambas válidas. Primera, si P sub i divide a 1, entonces a 1 lo divide en dos números distintos. Lo cual, pues, números positivos, ¿verdad? Lo cual, pues, no es posible. Uno solo puede ser dividido por 1. Eso lo contradice. Pero por otro lado, si usted dice, ok, pero el único número que divide a 1 es 1, entonces significa que este P sub i es igual a 1. Pero eso contradice entonces la definición de número primo, porque todo número primo debe ser mayor que 1. Entonces ahí está la contradicción.
ya sea que contradiga el hecho de que todo, de que el único número que divide a uno es uno, en los positivos, ya sea que contradiga eso o que contradiga la definición de número primo, es una contradicción. ¿De dónde surgió esa contradicción? De suponer esto. Por lo que hay infinitos primos. Y déjenme les comento una pequeña cosita. Ver. Ok. Esta demostración que acabamos de ver, obviamente ha sido pulida durante los años, pero la primera versión se elaboró hace más de 2300 años, exactamente cerca del 300 antes de Cristo, por Euclides en el famoso libro Los Elementos. Entonces, un poquito de historia de la matemática ahí, pero para que vean que luego de haberlo pulido, ¿verdad? Porque Euclides no decía exactamente con estos símbolos, sino que era un lenguaje un poquito diferente, pero luego de irlo puliendo con las nuevas definiciones y nuevos símbolos, pues la demostración es en esencia esta. Y desde entonces ha perdurado hasta hoy. Y desde hace tanto sabemos que hay infinitos números primos. ¿Okay? Y pues eso cierra este pequeño ciclo de números primos. Y vamos a pasar a la parte del máximo común divisor. ¿Okay? Y esta parte del máximo común divisor, nuestro objetivo es aprender un pequeño algoritmo que se llama algoritmo de Euclides. Y vamos a aprender cómo calcular el máximo común divisor con ese algoritmo. Pero antes vamos a ver unas cuantas definiciones previas para saber qué vamos a calcular y todo eso. Entonces, primero, sean A y B enteros no negativos. Bueno, perdón, enteros no ambos cero. Pueden ser negativos, pero no los dos al mismo tiempo cero. Entonces, el entero D a ver, el entero D más grande al que D divide a I, D divide a B, es llamado máximo común divisor. De A y B. Lo cual tiene sentido, porque si es el más grande, pues es el máximo, y la propiedad que tiene es que divide a los dos, o sea que es un divisor común. Y se representa como, y se representa mediante máximo común divisor de A y B. Ahora permítanme un minuto. Hacer una cosa. Ok. Bien, ahora sucede que hay una particularidad y es que nosotros podemos preguntarnos si siempre hay algún número que divida los dos números que nos interesan. La respuesta es que sí. El 1 siempre va a cumplir esta propiedad de que divide a cualquiera de dos números que usted se dé.
Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no hay otro? Significaría que el máximo común divisor de los dos números es 1. Y cuando eso sucede, tenemos un caso especial que se conoce como primos relativos. Entonces, eso lo vamos a puntualizar aquí. Decimos que 2 enteros son primos relativos cuando su máximo común divisor es 1. Pero llamo primos relativos porque básicamente ningún primo que divida al primer número va a dividir al otro y viceversa. Entonces, son primos, o sea, no son técnicamente números primos, pero sí relativamente. Entonces, es más que todo el término. Pero ok. Ahora, otro viejo conocido para todos nosotros es lo que vamos a definir a continuación. El mínimo común múltiplo de 2 enteros A y B es el entero positivo más pequeño que es divisible por A y por B. Y es denotado por mínimo común múltiplo de A y B. O sea, ese mínimo común múltiplo es el entero más pequeño, entero positivo, tal que lo siguiente, vamos a ver. Si M es igual al mínimo común múltiplo de A y B, M es el entero más pequeño, entero positivo más pequeño, al que A divide a M y B divide a M. Fíjense que es parecido a lo de máximo común divisor, pero observe dónde están el A y el B. En el máximo común divisor, el A y el B están siendo divididos, mientras que aquí en el mínimo común múltiplo, el A y el B dividen al mínimo común múltiplo. Y pues bueno, hay una relación bien interesante entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo que, pues, creo que no se enseña. Pero si lo conocían, pues qué perfecto. Y es que sean A y B números enteros positivos, entonces el producto de A por B resulta coincidir con el mínimo común múltiplo de A y B multiplicado por el máximo común divisor de A y B. Y pues vamos a ver un pequeño ejemplo para recordar estas dos cantidades y verificar esta última igualdad que tenemos arriba. Entonces, veamos que 120, uno lo puede expresar en términos o en factores primos de la siguiente forma. 2 a la 3 por 3 por 5. Y que 500 puede expresarse como 2 a la 2 por 5 a la 3. Entonces, cuando nosotros tenemos esto,
el máximo común divisor de 120 y 500, uno lo puede calcular tomando los factores primos que hay en común, que en este caso son 2 y 5, y colocarles el exponente más pequeño que aparezca. Entonces, en el caso del 2, tenemos exponente 3 en 120 y exponente 2 en 500, así que el exponente que va a ir en el máximo común divisor es 2. Por otro lado, 5 aparece en 120 con exponente 1 y en 500 con exponente 3, así que queda a la 1. Así que el máximo común divisor es 20. Por otro lado, el mínimo común múltiplo de 120 y 500 consiste en todos, absolutamente todos los factores primos que haya, ya sea estén en los 2 o no, y colocándoles el mayor exponente. En el caso del 2, aquí debería ir el 3. El 3, como solo está aquí, pues su exponente es el mismo. Y el 5 debe ir con el exponente más grande, o sea, 3 aquí. Así que en este caso, el mínimo común múltiplo sería 3,000. Finalmente, verifiquemos la igualdad de arriba. ¿120 por 500? 12 por 5 es 60 y tenemos 3 ceros, es 60,000. Pero resulta que esto es exactamente lo mismo que 20 por 3,000. 2 por 6 queda 6 y tengo 4 ceros, 60,000. Y esto es igual al máximo común divisor de 120 y 500 por el mínimo común múltiplo de 120 y 500. Entonces, ahí está comprobado. Bueno, está no comprobado, sino ilustrado. Porque para comprobar habría que hacer una demostración. Pero sí está ilustrado de cómo funciona el teorema en sí. Para, es decir, cómo se aplica el teorema. Y ahora vamos a ver la otra técnica, la técnica nueva, para realizar o para poder calcular el máximo común divisor de 2 enteros. Entonces, ese es el algoritmo de Euclides que se basa en el siguiente lema. El lema dice que si A y B sean A, B, Q y R enteros tales que A es igual a B por Q más R. Note que aquí no se pide exactamente que sea como en el algoritmo de la división, pero es lo ideal. Pero si se cumple esta relación, entonces el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de A y R. Ese es el lema. Y pues Euclides se fijó en este lema y dijo, ok, pero si esto yo le aplico el algoritmo de la división, yo puedo obtener algo interesante. Y eso es lo siguiente. Se los voy a relatar aquí. Euclides dijo, ok, si yo tomo A y B y aplico el algoritmo de la división, pues entonces yo voy a tener que puedo escribir A como B por Q. En este caso le voy a poner Q1 más un residuo R1, donde 0 es menor o igual que R menor que B. R1, aquí. ¿Ok? Ahora, él se fijó que si estos dos tenían el mismo máximo común divisor, prácticamente el máximo común divisor de A y B es el máximo común divisor de A y el residuo. Entonces, vamos a ver, permítame, voy a checar una cosa. ¿Dónde está?
Ya imaginaba que había un error por lo que iba a decir a continuación. Y hay un pequeño errorcito aquí en el algoritmo de arriba. No es igual al máximo común divisor de A y R, sino al de B y R. Entonces, dije, ok, ¿y qué pasaría si yo intento aplicarle el algoritmo de la división a B y R para encontrar este máximo común divisor? Pues entonces tendría B igual a R1 por algún cociente Q2 y un segundo residuo R2 que cumpla esto. Y ahora el máximo común divisor de B y R1 sería el máximo común divisor de R1 y R2. Y lo puedo volver a aplicar. Tengo R2 igual a, perdón, sería aquí R1 igual a R2 por Q3 más R3, donde ese R3 cumpliría esto. Y puedo volverlo a aplicar. Tendría que R2 sería igual a R3 por Q4 más R4, donde R4 cumpliría esto. Pero fíjense en algo. Este R4 es menor que R3 y R3 es menor que R2 y R2 es menor que R1, menor estrictamente, y R1 es menor que B. Así que prácticamente, si lo imagino yo en una recta numérica, si aquí está B, yo al hacer este procedimiento cada vez, y digamos que aquí está 0, yo doy por lo menos un pasito a la izquierda. Digo por lo menos porque puede ser más de uno. Es decir, por lo menos llego a B menos 1, pero podrías ir mucho más atrás. Pero yo al hacerlo otra vez, doy otro paso por lo menos hacia atrás, y luego doy otro, y luego doy otro, y así. Y no sé cuántos pasos me va a tomar, pero en algún momento yo voy a llegar a cero, porque siempre estoy dando un paso para atrás, por lo menos. Y no me puedo pasar de cero, es decir, no puedo llegar a negativos por esta restricción. Entonces, eventualmente, haciendo este procedimiento, yo llegaría a algún punto en el que tendría Rn menos 1, sí, Rn menos 1, no, sería Rn igual a Rn menos 1 por Qn más 1, algo así. Pero el residuo sería 0. Y en ese caso, yo lo que tengo es que el máximo común divisor de todo lo que estoy calculando sería el máximo común divisor de R. Pero permítame, que el menos 1 era aquí y el Rn era aquí. Entonces, el máximo común divisor sería el de Rn y 0. Pero, desde ya les digo, el máximo común divisor de cualquier número y 0 es el otro número que no es cero, directamente. Entonces, aquí prácticamente, cuando usted llega a que el residuo es cero, el máximo común divisor es el cociente que le dio ese cero. O, visto de otra forma, el residuo anterior, porque antes de esto estaba así. El paso justo anterior se miraba así. Entonces, el residuo anterior al que diera cero, ese es el máximo común divisor. Y ahora lo ponemos fácilmente a prueba con un ejemplo. Para ilustrar que se cumple. Entonces, se nos pide encontrar el máximo común divisor de 414 y 662. Entonces usted, por simpleza, tome siempre el más grande y divídalo entre el más pequeño, porque no tiene sentido perder una división solo en ponerlos al revés. Entonces, tome el más grande, lo divide entre el más pequeño, pues en este caso el cociente le va a dar 1 y el residuo, al hacer la resta, le va a quedar 248. ¿Y luego usted qué hace?
Bueno, el cociente lo trae aquí. Perdón, el cociente no, el divisor es lo que lo trae aquí, porque el cociente es este. El divisor lo trae aquí de primero y el residuo pasa a ser el nuevo divisor. Entonces divide 414 entre 248. Resulta que el cociente le da 1 y el residuo en este caso da 166. Y usted continúa. Está dando ciertos pasos hacia atrás, como le dije. Usted lo que tiene que llegar es hasta cero. Entonces, de nuevo, el 248, que es el divisor, pasa a ser el dividendo. Y lo va a dividir entre 166, que va a ser el nuevo divisor. En este caso, el cociente vuelve a dar 1, pero no importa, quede varias veces 1. Y queda 82. Luego repetimos otra vez. 166 igual a 82 por 2 en este caso, el cociente quedaría 2 y el residuo quedaría 2. Y hacemos el procedimiento una vez más. Tenemos 82 dividido entre 2, el cociente nos da 41 y el residuo 0. Entonces, ¿quién es el máximo común divisor? El residuo anterior al cero. O sea que el máximo común divisor de 414 y 662 es 2. En un total de 5 divisiones. Y pues hay números en los que los números aquí pueden ser muy grandes, pero igual en 4 o 5 divisiones ya usted tiene su máximo común divisor. Entonces la estrategia es esa. Usted solamente quédese con la secuencia. Divide el más grande entre el más pequeño. Le va a dar un cociente y un residuo. El cociente casi no nos importa aquí, pero el divisor pasa a ser el nuevo dividendo. El residuo pasa a ser el nuevo divisor y vuelve a dividir. Y repite, y repite, y repite hasta que tenga residuo cero. Cuando tenga residuo cero, el residuo anterior era el máximo común divisor. ¿Sí? Y bien, no sé si hay alguna pregunta o duda. Con eso ya terminaríamos todo. Ok, entonces con eso finaliza nuestro curso. Vamos a quedar pendiente únicamente con la tarea y el examen, ¿verdad? Ya están asignadas, ya está asignada la tarea en el campus virtual. Le quedo pendiente también con las pizarras y de subírselas. Eso sí, la voy a estar subiendo entre hoy en la noche y mañana temprano. Ahí voy a tener el tiempo para subirlos, pero este lo voy a subir entre estos 2 días. Y vamos a ver, me preguntan aquí que cómo sería el mínimo común múltiplo en este caso. Pues lastimosamente ahí no hay un algoritmo como este para el mínimo común múltiplo que yo lo conozca. Sin embargo, lo que sí se puede hacer aquí es que usted podría utilizar el teorema que nos relaciona el producto de los dos números con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces usted tiene que 662 por 414 debe de ser igual a el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Entonces, como usted ya sabe que este máximo común divisor es 2, entonces, pues lo que le queda es 662 por 414 entre 2. Eso va a ser el mínimo común múltiplo. Y solo tendría que ser esa multiplicación y la división entre 2. Que por tener una respuesta lo voy a hacer aquí rápido. Y vamos a ver.
queda aquí 137.000. ¿Okay? Entonces, y así se calcularía. Pues aquí no hay un algoritmo, pero esta sería la estrategia que usaría en ese caso. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Bien, entonces yo lo dejaría por aquí. Quedamos pendientes, entonces nos volveríamos a ver el día de examen, que exactamente quedamos en el 27, ¿verdad? 3 a 5. Y entonces, por lo demás, tengan feliz tarde y pues nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.